Al ser escasa la extensión dedicada a cultivos de granos básicos, los precios de garantía pagados por el gobierno federal a través de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, dejaron poco o ningún beneficio este año en los municipios de esta región centro-sur del estado de Chihuahua, donde predominan los perennes como el nogal y la alfalfa. Carlos Castilla Garza, jefe de distrito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, reconoció que en esta zona no se producen maíz grano, ni arroz y casi nada de frijol, cultivos básicos que entran dentro del esquema de precios de garantía implementados al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Castilla Garza señaló que esta región estaría sujeta a la producción de trigo, cereal del cual sí se estableció superficie en el distrito y cuyos productores sí podrían beneficiarse con las compras hechas por Segalmex. No obstante, el número de hectáreas dedicadas a la gramínea es bajo en comparación con las de perennes y dependen del agua extraída de pozos para su irrigación, ya que el cultivo de trigo es invernal, mientras que riego con agua de las presas se realiza en el ciclo primavera-verano. El jefe del distrito de SADER puntualizó que este año no se pagaron precios de garantía a los productores de trigo porque este ya se comercializó, pero está por sembrarse el correspondiente al ciclo invernal 2019-2020 y el próximo año sí podrían beneficiarse los agricultores con el programa de Segalmex. Los productores interesados en el programa necesitan registrarse con su cultivo, precisar cuántas superficies sembrarán y geoposicionarla, mencionando que la SADER supervisará los avances de la siembra.